Siempre te esperé desde alguna vida y fui contra el cartel de mis pesadillas. No paró el reloj y hoy pulso otra cuerda sobre mis preguntas, tus respuestas colgando el ayer. Entre madrugadas mi alma vuelve a ser filo y estocada, y tu amor tal vez corales y espuma, donde ya no sé cómo anclar mis lunas. Otra dirección lleva mi navío, otro corazón, por si pierdo el mío, corazón, por si pierdo el mío. A ninguna herida, solo quiero ser entrada y salida a este caminar que no me apresura, pero que al final siempre sale de dudas. Colgando el ayer entre madrugadas, mi alma vuelve a ser filo y estocada, y tu amor tal vez corales y espuma, donde ya no sé cómo anclar mis lunas. Otra dirección lleva mi navío, otro corazón, por si pierdo el mío, y tu amor tal vez corales y espuma, donde ya no sé cómo anclar mis lunas. Otra dirección lleva mi navío, otro corazón, por si pierdo el mío, corazón, por si pierdo el mío, corazón, por si pierdo el mío, si pierdo el mío. Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy nuestro invitado no es un trovador, sino un grupo de ellos. Podemos hablar de una promoción de trovadores muy cercana en el tiempo a la trova cienfueguera. Bienvenidos a Entre Manos, Sadiel, Rolo, Nelson y Fran, que a lo mejor canta, vamos a ver, es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz de Cienfuegos. Gracias. Bienvenidos al programa. Gracias. Y bueno, ellos vienen a conversar de lo que se está haciendo en Cienfuegos y de un evento muy importante que tienen ellos en Cienfuegos, que se llama Al Sur de mi Mochila. Bueno, de eso quiero que me hables, de la idea. Surgió, sabemos, los trovadores, que es el título de una canción de Lázaro García. Pero bueno, cómo concretaron, cómo cocinaron todo este evento. Sí, mira, gracias primeramente por tener la cortesía de habernos invitado a este programa. Este evento, Al Sur de mi Mochila, se realizó en el mes pasado, ya su 16ª edición. Es un evento, como bien decías, que lleva el nombre de una canción de Lázaro, ese gran maestro de la trova cienfueguera y cubana, por supuesto. Es un evento que tiene como objetivo, sobre todas las cosas, reunir a muchos de los trovadores, tanto de Cienfuegos como de toda Cuba,
En la mayoría de los casos, los que pertenecen a la Asociación Hermanos 6, que escalan, por ejemplo, los 35 años de edad, que es la edad Ya los límite. viejos no, vamos a invitar, se va No, invitado ya. Por... aquí siempre, por supuesto, en este evento se invita ya personas que están legitimadas de alguna manera, que nos sirven para que puedan tener un encuentro con estos jóvenes que de alguna manera tienen a estas personalidades de la canción cubana y de la trova como paradigma. Ha sido el caso, por ejemplo, en Cienfuegos, ha estado Fran Delgado, ha estado, o sea, muchos trovadores de estas generaciones, tanto la nueva como Muy la vieja bien. trova. Este año estuvimos celebrando la 16ª edición e invitamos, por ejemplo, a Barbería, integrante de Muy Habana bien. Abierta, esta vez con una propuesta muy interesante, que Con sexto estuvo por sentido. acá también en Entre Manos, con Sexto Sentido. Y estuvo Fidel Díaz Castro, que aparte de trovador también es una persona muy Y conocedora, un buen promotor. muy promotor y una persona muy comprometida con la canción, con la trova. Oye, Fran no canta, pero habla cantidad. ¡Ay! Francito, hay tiempo. Vamos a ir a Rolo. ¿Te oímos? O Nelson, ¿quién viene? Cambiamos de vida cuando por la calle se destilaban dos copas de más y la televisión de los amigos perdió la señal. Mira, nadie esperaba que desde tu cuerpo las azucenas se fiaran de mí. Y ahora si te me bañas con dos girasoles, hasta en las axilas te ve. Se descocaré de su constelación y se partió en tu cintura cuando te acariciaba. Y no fue la cerveza ni la marihuana, pero yo vi la luna llena en tu cara. Niña, tú me ibas a matar desde la ventana con el arco de tu seca disparando tu mirada. Sentí que mi nombre hasta se me olvidaba cuando te besé en la noche pasada. Ay, ya, ganas. Ay, acana, con acana, cuando te besé la noche pasada. Ay, acana, con acana, con acana. Ay, acana, con acana, con acana. Ay, acana, con acana, cuando te besé la noche pasada. Oh, oye, mi madre. Si ya te ofrecí el más fiel de los ensalmos para ver cómo se aliviaban tus penas. Sí, ya te ofrecí en tu soledad menguante mi raíz de vencebatalla, hierba buena, hierba buena. Ay, acana, con acana, con acana. Ay, acana, con acana, con acana. Ay, acana. Pasada, oh, yeah, yeah. Tú me tienes a mí medio desfasado. Ay, con la música cubana, Marta me tiene a mí medio desfasado. Y tú a mí también. Mira cómo canta mi coro. Tú me tienes a mí medio desfasado, medio desfasado, entre manos que tú te traes, tienes a mí. Con el video por otro lado, Titi, tú me tienes a mí medio desfasado. Anda, ay, pero mira Catalina cómo coge el tumbao de aquí para allá de medio lado. Ay, tú me tienes a mí medio desfasado. Frankie, si me vuelvo bandera,
papá, tú sabes qué. Si cuando despertaste yo estaba ahí, mirándote a ti, cuidándote, y me tenía a mí, medio desfasado. Mi negra linda, ¿sabes quién soy yo? Yo soy Palo Yaya. Y todo el mundo lo sabe, desde que te fuiste, amor, y ando como sin dólar en la playa. Ya yo soy Palo Yaya. Tienes que tener la fórmula que yo vengo hacer, y mira cómo tengo sudando la vana. Ya yo soy Palo Yaya. Yo soy Palo Yaya. Ay. Rolly, desde la Rolito, desde la última vez que estuviste aquí, macho, has crecido. Agua. Ay, qué lindo. Qué bien. Déjame terminar porque veo que el presidente también canta. El presidente la pone buena también. Oye, vamos a continuar hablando un poquito de los de dentro del de este evento. Creo que hay talleres, convocan sí, a talleres. Precisamente te decía que había estado FIDE, había estado ya en dos ocasiones desde que yo presido este festival, realizando de alguna manera encuentros con estos trovadores o con el público en general, los jóvenes que les interesa mucho el género de la trova, compartiendo allí. Y solamente trovadores, no insertan, o sea, los poetas también tienen... Sí, o sea, por supuesto, por eso te decía que no solo los trovadores, sino que también se insertan, o sea, los seguidores de la trova, periodistas, investigadores... universitario, que le interesa de alguna manera conocer tanto la vieja trova como la nueva trova, todo lo que acontece y ha acontecido en Cuba durante mucho tiempo, materiales audiovisuales que se ponen allí, se comentan de alguna manera, cosas que a veces los jóvenes no tienen acceso, por ejemplo, que se han bajado de internet y demás, y se dialoga, se crea una cosa muy rica, muy interesante allí en el marco de este evento en Cienfuegos. Bueno, Nelsito, te toca. Canta cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida que todo pasa. Baila cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida que todo pasa. Y sentir que de tus ojos yo puedo vivir, que de tus manos puedo respirar, que no pretendes huir, y esperar a que este mundo cambie de color y que pueda suceder como prefiere tu olor. Piensa en mí, siente que la vida puede florecer con el contacto suave de volver, y ahora mismo solo te quiero pedir. Todo pasa, y sentir que de tus ojos yo puedo vivir, que de tus manos puedo respirar, que no pretendes huir, y esperar a que este mundo cambie de color y que pueda suceder, mi amor, como prefiere tu olor. Piensa en mí, siente que la vida con el contacto suave de volver, y ahora mismo solo te vuelvo a pedir. Canta cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida que todo pasa. Baila cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida que todo pasa.
fe a la vida, que todo pasa, como la luna sale, como el sol abraza, que todo pasa, no te me cambies el alma, que todo pasa, no te pongas chancletera, no te pongas mala facha, que todo pasa, denle, denle más fe a la vida, muchacha, que todo pasa, oye, lele, oye, lele, y oíle, que todo pasa, como la luna sale, como el sol abraza, que todo pasa, no te me cambies el alma, que todo pasa, canta, cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida, que todo pasa. Baila, cuando me veas, muchacha, tenle más fe a la vida, que todo pasa. Ay, iré, ay, iré, iré, polo, iré, ay, iré, ay, iré, que todo pasa. Gracias. Bueno, ahora voy a conversar, presidente, con los trabajadores un poquito, claro, claro. ¿Eh? No, yo estaba aquí y me preguntaba, ¿ha ayudado mucho Nelson, Rolo, Sadiel? ¿Ha ayudado mucho este evento a la salud de la trova en Cienfuegos? A que el público, a tener su público, a que se mantenga ese público. Sabemos que a veces no somos de multitudes, pero siempre tenemos un público. Siempre tenemos un público. Bueno, que empiece Sadiel, porque Sadiel lleva más años. Ah, Sadiel, tú eres más viejo. Ya Sadiel lo vamos a retirar no, pronto a la asociación. Sí, soy aquí. No, tengo que ir para la unidad. De los bueno, cuatro, ahora mismo, ¿no? Pero estamos aquí, Sadiel ya está dando carrera. Ya está dando de hace rato. Comencé junto a Ariel y Junior, Ariel Barrero y Junior Navarrete, que ya llevaban un tiempito. Pero bueno, comencé a escuchar canciones junto a ellos, a hacer mis primeras canciones ya, digamos, con este perfil, ¿no?, de trovador. Y creo que el primero fue el Longina, el segundo festival que asistí fue el Azul de mi mochila, y muy concurrido, trovadores de todas las provincias, y digamos que un poco más habituados a esas descargas que se hacían después de los conciertos en la casa de Van Crowd, que en aquel tiempo, un poco más, digamos, más bohemias y más concurridas, y creo que, por lo menos para mí, a mí me sirvió mucho, porque me familiaricé con muchos trovadores, o sea, claro, inclusive de mi misma generación, ¿no?, que estaban comenzando. Y no solo de Cienfuegos, sino del país. Sí, del país. Y creo que la gente, por lo menos, o sea, conoce del trabajo que se hace con la trova en Cienfuegos, que digamos no es una plaza, digamos, como la que ahora mismo está en Santa Clara, pero que sí está creciendo cada día, y que los festivales están ayudando para que se conozcan nuevos trovadores. Me acuerdo que Necito comenzó como en la quinta o sexta edición de Un Azul de mi mochila, llegó, nadie lo conocía, llegó, empezó a cantar canciones ahí, a todo el mundo le gustó, y así comenzó. Y yo creo que sí, que sirve para, inclusive, y el público ha crecido también. Canciones, o sea, conozcan y sepan de que se está haciendo un trabajo y se está y que hay una canción, aprobando, ¿no?, Ahí está la trova, o sea, porque se habla mucho, se habla siempre de la trova, y hay gente que a veces dice, no, que se está perdiendo, que si no, está ahí, claro, y hay que mantenerla. Por supuesto, por no mencionar generaciones como la Nuevo, Lázaro García, sí, ¿cómo de que no? Siempre han mantenido la constancia en sus espacios. Cierto. Y eso mismo estamos haciendo nosotros ahora, Nelson tiene sus espacios, Rolo. ¿Ya Rolo tiene su peña también ya? Todos tenemos nuestros espacios y contribuye, ¿no?, a que la trova vaya cogiendo fuerza. Bueno, ¿quién va a cantar ahora? En la ciudad. Fran, te toca. Me toca a mí. Voy a improvisar. Sadiel. Quiere bailar una canción transparente, mientras le guarden los años su corazón. Quiere cantar, ser una nota en el viento, silbar por las avenidas y refugiarse en mis versos. Quiere ser pluma y luz, color de siempre. Quiere ser la virtud, hoguera y nieve.
quieres recomenzar cada momento, quieres sobregirar en este viento. Doroído, doroído, araiedo, doroído, doroide, araiedo. Quiere llegar y restaurar cada tiempo, aunque le cuesten las alas, locos intentos. Quiere sembrar, ser flor desde mi colina y no dejar cicatriz en su partida. Quiere ser pluma y luz, color de siempre. Quiere ser la virtud, hoguera y nieve. Quiere recomenzar cada momento, quiere sobregirar en este viento. Quiere ser pluma y luz, color de siempre. Quiere ser la virtud, hoguera y nieve. Quiere recomenzar cada momento, quiere sobregirar en este viento. Bien, bien, bien. Una de las cosas que me ha llamado a mí la atención al oírlo los tres, y también el presidente que lleva eso, lleva, como decimos, la bandera y el impulso, porque claro, al final se necesita mucho apoyo en esto. Demasiado apoyo. Para poder echar un proyecto para la, claro, hacia adelante. Pasa por, ¿no?, la voluntad de que me ha gustado personas. Que los tres son cienfueros, son trovadores, pero cada cual tiene su sello. Uh-huh. Eso es muy bonito y me parece que es importante. Cuando se empieza, ya aquí ya están caminando hace rato, pero siempre uno tiene las referencias aquellas, pero llega el momento en que te encuentras y ya dices, aquí estoy yo, este soy yo. Y me parece que lo veo en los tres, y bueno, y no sé cuántos trovadores ya tenemos en Cienfuegos, muchos. Ya hay algunos trovadores, sobre todo los más representativos son, por supuesto, Ariel Barreiro, que no pudo estar. Ya es medio básico de la Asociación de Manos Ahí, como decimos nosotros. Y bueno, Rolo, Nercito y Sadiel son los muy tres bien, muy, o sea, bien, muy que representan bien. Ahora yo los quiero felicitar de verdad por el evento, por mantener viva esta canción, que vamos a estar luchando toda la vida los que estamos comprometidos con esta canción de mantenerla. Y bueno, agradecerles la visita, que vuelvan otra vez y que nos inviten al programa. Claro, al evento, sí. Al evento. Ya nosotros vamos a Pepe Sánchez, ¿no? Sosa nos invita a Pepe Sánchez, sí, ya, sí, a Entre Manos. Así que nos gustaría estar en pues un evento. Pues el compromiso de, entonces, pues mira, de invitarlo si no, si no vas a cantar más nunca, para que tú lo sepas. Rolo, ¿y cómo te va la peña a ti? Todos tienen peña. Bueno, la peña mía. Era bueno hablar de las peñas, de las peñas, los proyectos. Nos queda poco tiempo, pero un poquito, a lo contigo. Sí, estábamos conversando sobre la HS y que es el motor impulsor. Ajá. Porque en mi caso, que soy un músico autodidacta, que empecé a hacer canciones en el servicio desde el 2007 hasta el 2009, fueron 20 meses. Después que salí no supe para dónde ir y conozco a mi amigo Nelson Valdés en la calle cantando en... ahí en el bulevar. Entonces a partir de ahí fue que, a pesar de ser un magnífico amigo, me invitó a todas sus peñas, todos sus conciertos. Hoy tengo mi peña todos los martes en el Café de Terry con una banda de música alternativa, por una inquietud musical que me surgió. Bueno, pero deja un ratico para que Sadiel hable, que quiera hablar también. No, a ver, decía ahorita que todos tenemos espacios. Yo también tengo, o sea, los míos en el Boulevard, en la Galería del Boulevard, primeros y terceros viernes del mes. Pero también estamos haciendo un espacio juntos, una peña, digamos, colectiva, ¿no? En la, o sea, en la sede de la HS Provincial en Cienfuegos, conjunto a la IREN, y en un espacio llamado El Álbum Café, en el cual todos los viernes estamos ahí de 6 a 8 de, muy bien, de la noche. Estamos viendo los baneros cuando vayamos para allá. Un sabemos, espacio tenemos muy, donde ir. Muy ¿Y necesito tú? ¿Y tú? Un espacio.
Bueno, ahí seguimos, sigo trabajando en el Café Terry todos los jueves, ya soy uno de los más viejos ahí. Y estoy en La Unidad los viernes. Muy bien. En varios espacios. Y bueno, ahora empezamos a grabar el disco nuevo con Miss Music. Te vi algo, es que el tiempo es tan corto, podíamos hablar de muchas cosas. Claro. Digo, pero te bueno, vi, en otro momento, ya, no, creo que puedes venir, vamos a invitarte a ti para que hables de lo del proyecto ese lindo del videoclip que estás promocionando de dedicado a Omara, ¿no? Con José Luis Cortés. Ah, muy bien. Ya, estás comprometido ya. Así que gracias. ¿Con qué se van a despedir? Bueno, vamos a cerrar con Rolito, que es el más joven y además uno de los que más lindo pone el ambiente. Sí, como ya nosotros tenemos. No, imagínate tú. Oye, muchas gracias. Sé que vinieron de lejos. Gracias a ustedes. Después que bañarse huele a polvo en la esquina, siempre hay una voz.